vamos a la página 76. Necesitamos el sutra del corazón. Y 6. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto, como también vacíos de naturaleza inherente. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá
y recito las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tinkuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas por el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala. Es en la página 98. Osan Shibuki Rola Benjin Sangye Rupa.
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratarlas de escuchar con el deseo de ir creando las causas para alcanzar ese estado perfecto y completo con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, pues ya sea que a esto, esta charla, le llamamos pues simplemente una charla o una introducción al budismo. Pues ya sea como le llamemos, una introducción al budismo o una charla, lo que está claro es que son unos consejos que si nosotros los ponemos en práctica, nos van a beneficiar, porque nos están indicando aquello que necesitamos saber, aquello que, en el cual debemos de dirigir nuestras acciones, nuestras actitudes, y también nos está dando información de aquello que nos hace daño, aquellos que son defectos, acciones que tenemos que evitar, porque de esta manera estamos construyendo nuestra felicidad y estamos dejando a un lado todos esos errores, esas equivocaciones, lo que nos va a traer infelicidad. Y claro, es ahora poner en práctica estos consejos, adiestrarnos en ello. Ahora, el adiestramiento tampoco significa que va a ser fácil. Entonces, para poderlo conseguirlo, si lo ponemos de una manera más sencilla, este adiestramiento, primero hay que reconocer que en nosotros, tanto nosotros que estamos escuchando esta charla, como yo que la estoy exponiendo esta charla, de ambas partes existe esa sensación de un yo que para nosotros es lo más importante, lo más sagrado, y de ahí parte todo lo demás. Porque partiendo de ese yo, de eso que es lo más sagrado, lo más importante, que es el yo, a partir de ahí pues sacamos a los que nos caen bien, a los que benefician ese yo, y por lo tanto les llamamos amigos, personas cercanas, o incluso también pues aquellos que son de mi mismo grupo, de mi mismo país, y vamos seleccionando de esta manera conforme a ese yo. Luego los que no son de mi grupo, los que no son de mi país, los que ni me acuerdo nada de ellos, que son extraños. Y luego por otro lado, pues los que no nos caen bien, que parten también de ese yo. Entonces es ver cómo en nuestra mente hay esa sensación de algo que está ahí, que es importante, que es grande, que es sólido, y que a partir de ahí estamos construyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces simplemente pues por eso que se la nos decía al principio, hay que saber desarrollar ese conocimiento que nos pueda llevar a ese estado de bienestar que estamos buscando.
Y algo que hay que saber es esa concepción tan fuerte que tenemos de ese yo. Pero que para que podamos ser capaces de identificarlo en nuestra mente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas que nosotros vemos y percibimos como bonitas, como agradables. Al igual que también hay muchas cosas que vemos y que percibimos como feas o desagradables. Para empezar, tenemos que generar esa mente que tanto lo bonito como lo feo siguen siendo dentro del samsara, siguen teniendo esa misma naturaleza del samsara. Porque todo lo que estamos percibiendo, tanto lo bueno como lo malo, todo viene de una misma fuente. Y esa fuente de donde proviene no es nada bueno, por lo tanto no podemos esperar que algo bueno podamos encontrar dentro de samsara, porque su naturaleza, el samsara ya, su misma naturaleza no es de algo bueno, por lo tanto todo lo que está dentro del samsara tampoco podemos esperar que sea de esas cualidades excelentes que esperamos. Pero para que nosotros podamos ser capaces de verlo y percibirlo así, pues con estudiarlo un solo día, pues no va a ser suficiente. Incluso a lo mejor tampoco va a ser suficiente estudiarlo toda una vida. Y además, no solo eso, hace falta méritos. Necesitamos acumular muchos méritos. Claro, el poderlo entender o no depende de la cantidad de méritos que poseamos. Y eso ya no sabemos cuántos tenemos. Pero en la medida en la que nosotros podamos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos ya ahora aplicarnos? Pues primero, darnos cuenta que después de esta vida va a venir algo. Y eso que va a venir después de esta vida puede ser algo agradable, que nos vayamos a un lugar agradable o ir a un lugar desagradable. Por eso el primer paso a dar es asegurarnos que después de esta vida no vayamos a un lugar desagradable. Y entonces ahí es donde está nuestra primera pensamiento, ver aquellos lugares, aquellos renacimientos donde no queremos ir y tener claro los medios para evitar ellos y poder conseguir un buen renacimiento. Pero para que podamos conseguirlo y trabajar por ello, primero es verdad, hay que apreciar el valor de esta vida que ya tenemos. Yujumachiya, Tadomachiya, Tadosinar, Tadosinar,
Pues en esta misma vida, ¿cómo apreciar esta misma vida? Pues no significa apreciarla en relación a las posesiones, en relación al dinero, que si se tiene, que si no se tiene, qué posesiones se tienen, cuáles no se tienen. No es en relación a ello, sino que apreciar esta vida significa el utilizarla para estar cada vez más conscientes de la ley de causa y efecto. En la medida en que somos más conscientes de que toda acción trae un resultado, pues nos va a favorecer para que podamos crear acciones como acciones buenas, para que podamos cultivar paciencia. Esto también nos ayuda a evitar acciones negativas, como por ejemplo la envidia, la mentira, el engaño, acciones que al final de cuentas solo nos van a traer más sufrimiento, acciones que solo van a traer como consecuencia situaciones desagradables. Entonces, pues primero hay que conocerlo, tenerlo claro, y así ya está, una vez que lo tenemos claro, pues ya está en nuestras manos el poder aplicarlo y cultivar aquello que es virtuoso, aquello que nos va a favorecer en el futuro, y evitar aquello que es negativo y que solo nos va a traer dificultades en el futuro. Y está el día de hoy. Esta tarde, pues estamos cerca de 20 personas aquí reunidas, y todos los que estamos aquí traemos una carga de acciones. Algunas más ligeras, otros las tienen más pesadita esa carga, pero nadie se libra de esa carga. Tenemos una carga, algunos más ligerita, otros más pesada, de acciones negativas que hemos acumulado. Y bueno, pues es decir, tenemos ya una carga a cuesta, unas más ligeras, otras más pesadas, pero si nosotros solamente nos preocupamos por esa carga que tenemos y nos generamos preocupación, miedo, angustia, ¿de qué sirve? De nada, pues porque no, esa preocupación, esa angustia, ese miedo no está haciendo que nuestra carga se aligere, no la aligera en nada. Si de verdad aligerara nuestra carga, pues entonces ya estaríamos pidiéndole a nuestros seres queridos, familiares, todos nuestros conocidos que se preocupen, que se angustien, que generen miedo, porque así nuestra carga se aligera. Pero sabemos por experiencia que no funciona, no nos aligera nada. Entonces, la carga ya la tenemos a cuesta. Simplemente hay que saberlo utilizar esa situación. Darnos cuenta de que pues, no es nada agradable, trae consecuencias desagradables, pero eso también me ayuda a darme cuenta de que si en el futuro no quiero volver a encontrarme una situación similar, o en el futuro ya no quiero llevar una carga a cuestas tan pesada, es ahora, en este momento, cuando tengo que trabajar, cuando tengo que utilizar este momento, esta vida, para crear acciones buenas, crear un buen corazón, cultivar la paciencia, y de esta manera esa carga se me va a aligerar, y esa carga ya será más ligera para las vidas futuras, porque lo que estamos experimentando ahora es la carga
de acciones que hicimos en vidas pasadas. Ahora, si en nuestra vida futura queremos tener una carga más ligera, mejor, pues es ahora en esta vida cuando tenemos que trabajar con ello. Y lo importante es tratar de generar un buen corazón, tratar de generar una mente feliz, tratar de generar una mente más tranquila, relajada. Y también es verdad que en la medida en que cual vamos cultivando estas cualidades, estas virtudes, también nuestra mente va encontrando más esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad. Y bueno, de esta manera es como tenemos que ir comenzando a contemplar nuestra vida, a enfocar nuestra vida, que a veces no tenemos las condiciones que deseamos, a veces pues hay, y lo vemos, hay personas pues que no tienen suficiente alimento, otras que tienen demasiado, otras que no tienen dinero, otras que sí tienen dinero, otros que tienen trabajo, otros que no tienen trabajo, pero dentro de lo que nos toca vivir, dentro de lo que estamos experimentando, hay que sentirnos satisfechos con lo que tenemos. La satisfacción es algo importante a cultivar, porque muchos de nuestros problemas, dificultades, es debido a la insatisfacción. Y puede ser esa insatisfacción, puede ser con cosas tan sencillas como, pues estoy solo, no tengo pareja, y claro, el sentirse insatisfecho por no tener pareja, pues crea un malestar, un sufrimiento, una preocupación, que luego tienen que ir al psicólogo porque están muy preocupados y angustiados porque no tienen pareja. Pero ¿para qué uno se preocupa? Si uno ha creado la causa para encontrarse con una pareja, la va a encontrar, se preocupe o no. Pero si no ha creado la causa para ello, por más que se preocupe, por más que se angustie, por más que haga de todo, no se va a encontrar con esa pareja porque no ha creado la causa. No hay causa, no hay resultado. Cuando hay causa, va a haber el resultado. Entonces, la preocupación, ¿de qué nos sirve? Solo nos va a angustiar, nos va a preocupar, nos va a entristecer y nos va a llevar al psicólogo. Si uno realmente sabe y conoce la realidad, ante cualquier situación como esa, se estará relajado y tranquilo. Yo creo que hay que darnos cuenta que es nuestra manera de pensar, la manera como enfocamos nuestros pensamientos, lo que nos está haciendo más daño, lo que nos está trayendo ese miedo, esa preocupación, esa angustia. A lo tonto, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Con nuestros pensamientos, con nuestras preocupaciones, con nuestros miedos, nos estamos afectando a nosotros mismos. Y a veces nos preocupamos demasiado de ese futuro. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Si vendrá? ¿Si vendrá o no vendrá? Y estamos demasiado angustiados, preocupados y nuestro pensamiento totalmente enfocado a ello. No quiere decir que no tengamos que pensar en el futuro. Por supuesto que hay que pensar en el futuro.
Hay un dicho tibetano que dice, aunque solo te quede un día de vida, aunque tu vida se acabe el día de mañana, tú tienes que pensarte tu vida como si fueras a vivir 100 años, es decir, organizarte tu vida. Pensar que a lo mejor vas a vivir para ser mayor y qué es lo que esperas cuando seas ese mayor, es ahora cuando lo tienes que preparar y organizar. Pues de igual manera, no quiere decir que nos olvidemos del futuro, que solo vivamos el presente y no nos preparemos para ese futuro, sino que muchas veces nos angustiamos y preocupamos si vendrá, no vendrá, qué vendrá. Y eso, esa preocupación, esa angustia, solo esa preocupación no nos va a servir de nada. Y ya dice que se la dejemos a un lado lo de las vidas futuras. Simplemente en esta misma vida, nosotros mismos nos creamos mucho sufrimiento, nos creamos mucha preocupación innecesaria y nos estamos afectando a nosotros mismos. Pero también en esta misma vida podemos crear nosotros mismos esa felicidad, ese bienestar que estamos buscando. Y la verdad es que esa felicidad está en manos de cada uno de nosotros. Y ya sea el país como la ciudad o el pueblo, el lugar donde estamos o con quien nos rodeamos, problemas, siempre hay problemas. Y no solo que hay problemas, sino que estos problemas vienen uno detrás de otro, como una lluvia constante que no para. ¿Por qué? ¿Por qué problema tras problema? Pues ¿de dónde vienen? Pues vienen de que nosotros hemos realizado acciones incorrectas a través de nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestra mente. Y esas acciones incorrectas realizadas traen un resultado. Esos resultados maduran cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Es simplemente la maduración de del resultado de estas acciones incorrectas. Entonces, por supuesto que es muy fácil también decir, bueno, es que no solo soy yo, también está el presidente o el alcalde o el jefe de esto, de aquello, lo que ha creado todos estos problemas. Pero tú sabes que esas son solo las condiciones que se dieron, que hicieron madurar una causa que tú ya llevabas contigo. Y es que la principal causa que nos lleva a experimentar todos estos problemas y dificultades son las consecuencias de nuestras acciones incorrectas de cuerpo, palabra y mente. Pero también cuando nosotros nos comportamos de manera correcta, de manera virtuosa, con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, va a traer consecuencias favorables, resultados agradables. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en un día que hace mucho calor y sentimos, hace mucho calor, pero de repente viene una brisa de aire fresco que nos tranquiliza ese calor y que es muy agradable, esa sensación agradable de esa brisa es resultado de algo. Y es algo agradable, por lo tanto es resultado de una acción virtuosa. Es para que nos demos cuenta cómo las acciones virtuosas también maduran, y maduran en forma de algo agradable, placentero. Por eso es la necesidad de que nosotros debemos de ir dirigiendo nuestras acciones de cuerpo, palabra y nuestros pensamientos hacia algo bondadoso, virtuoso, e ir evitando acciones erróneas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo y con nuestros pensamientos. Este es el consejo principal de las enseñanzas budistas. Bueno, lo más es un sambuseate,
Nyeres, Toshi Yores, Lomani, Lomani, Yusum, Susu, Loman, Yusum, Nembechodi, Susu Tari, Susu Nuji Yores. Ta, somebody, Chedu Contreras, somebody that Nabani the Mosham was yours. No, de, ta, Maras Ganga, somebody in the we are the Sambu Judy, Momashi, to me, Casa, Kame, Judy too. Así que hay que tratar de que nuestras acciones físicas, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos sean buenas. Todas las acciones buenas que realizamos son nuestra mejor compañía, nuestro mejor amigo, lo que más nos va a beneficiar. Mientras que todas las acciones no correctas, hechas con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, esas acciones incorrectas son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el enemigo es aquel que nos hace daño. Pues estas acciones nos hacen daño. Por lo tanto, estas acciones negativas son nuestros enemigos. Está claro que todos queremos, pues, comportarnos bien, ser buenos, pero también hay que saber cómo. Hay que conocer qué es, qué tipo de acciones son las bondadosas, las virtuosas, las que hay que acumular. ¿Por qué? Porque deseamos todos la felicidad y el bienestar, eso está muy claro. Pero con solo desearlo no significa que lo vamos a conseguir. Si uno no crea las causas y si uno no conoce cuáles son esas causas, esas acciones que te llevan a esa felicidad, y por el contrario, no queremos sufrir, eso está también muy claro. Sin embargo, seguimos creando causas para seguir encontrándonos con problemas. Seguimos creándonos a nosotros mismos problemas. Y eso es por la falta de conocimiento. En la medida que conozcamos bien cuáles son las acciones a cultivar, cuáles son las acciones a evitar, pues tenemos que ir cultivando aquellas acciones virtuosas porque son las que nos van a traer el bienestar y evitando las negativas, pero si no sabemos cuáles, pues seguiremos creando acciones que solo nos van a traer como consecuencia problemas. Pero para poderlas conocer, pero ya vimos lo importante que hay que saber cuál es una y otra, no basta solo con un día estudiarlas, o un mes, o un año, dos años, unos años. Es un estudio más profundo, más a largo plazo. Y pues el estudio, hay que estudiar, pero muchos también se ponen excusas para ello. A lo mejor pues pueden decir, no, yo ya soy muy mayor para ponerme a estudiar, o a lo mejor yo no tengo mucha inteligencia, esto del estudio a mí no se me dan. No tenemos que cerrarnos las puertas nosotros mismos. Hay historias, ejemplos de personas que estudiando, que leyendo los textos, budistas, los libros budistas, pues a pesar de ser mayores, pueden seguirlo estudiando y aún así poder alcanzar un nivel alto de logros. Hay historias muy claras que nos hablan, por ejemplo, de alguien que era muy, muy, muy mayor, ya estaba muy viejito y sin embargo se dedicó al estudio, a practicar y alcanzó el estado de un ser superior, de un ser aria. O también está la historia de otra persona que era muy, muy tonta, muy, muy, no tenía nada de memoria, que se tardó 3 meses en poderse aprender 2 líneas. Pero una vez que se las aprendió,
las practicó y logró alcanzar esa mente que dice no más samsara, basta de tanto samsara, y logró también un estado de un ser superior. Así que no hay que limitarnos nosotros mismos. De todas maneras, todos tenemos ese potencial búdico existe en cada uno de nosotros. Si existe incluso en las hormigas, en los insectos, en los animales, ese potencial para convertirse en un Buda, ¿por qué no va a estar en nosotros? Con más razón, nosotros tenemos todavía más oportunidades, porque ese potencial está dentro de nosotros. Por lo tanto, ya está en nuestras manos el poderlo utilizar, el poderlo desarrollar. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Y dice Geshe-la, y simplemente voy a decir lo siguiente, sino sin querer ofender a nadie, ni mucho menos, simplemente porque me gusta bromear y por eso bromeo, pero dice lo siguiente: aunque tenga el pelo blanco, no significa que no voy a ponerme a estudiar, que no voy a ponerme a meditar. No es pretexto para no hacerlo. Ambos hay que hacer, el estudio y la meditación. Es broma. Pero sí, algo que tiene que quedar muy claro, que es importantísimo, es poder distinguir entre las acciones que son correctas y las acciones que no son correctas. Y os voy a dar un ejemplo. Es importante que nosotros sepamos lo que las acciones que son correctas, las acciones que no son correctas. Y pongamos una analogía. Supongamos que hay dos personas. Una persona que es muy buena, que es muy generosa, que... Imagínense que hay una persona que es muy generosa, que es muy buena, y hay otra persona que se la pasa haciendo daño, muy mala. Entonces, estas dos personas, supongamos que nosotros no las conocemos, y vienen aquí, se presentan aquí, pues claro, normalmente tenemos que dar buena cara a los que se presentan. Pero no los conocemos, entonces no sabemos, claro, normalmente si es una buena persona, una persona generosa, una persona buena, una persona con un buen corazón, pues ¿qué es la mejor actitud que hacer? Pues ponerle una sonrisa, como afirmando ese buen comportamiento. Y si una persona es mala, está haciendo daño, pues hay que ponerle una cara seria, ¿vale? Pero si no los conocemos, ¿cómo sabemos a cuál le hay que poner la cara bonita y a cuál hay que ponerle la cara seria para que deje de hacerlo? No lo sabemos, entonces no podemos ayudarle con nuestras instrucciones, con nuestra expresión de eso está bien, eso está mal. Por eso es importante saber, esto es para las acciones virtuosas y las acciones negativas, hay que saberlas conocer para que así sepamos a cuál estamos poniendo la buena cara y a cuál hay que ponerle la mala cara. Por eso en tibetano a las acciones negativas les llaman negras, a las acciones virtuosas le llaman blancas. Pues
Es algo indispensable que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son las acciones negras, cuáles son las acciones blancas. Hay que irlas conociendo para que podamos reconocerlas también en nosotros. Pero el hecho de que una persona llegue y esté ahí con una sonrisa y bromeando, ¿ya eso es suficiente para decir que esa persona es buena? Sí, es suficiente. El hecho de que una persona venga y esté sonriendo y te diga cosas bonitas y te cuente cosas agradables y te esté elogiando no significa que esa persona sea buena, porque a lo mejor en el fondo, en su corazón, está pensando, oh, me voy a aprovechar de esta persona, la voy a engañar, le voy a sacar por aquí y por allá. Entonces, eso, aunque a lo mejor está hablando cosas muy bonitas, a lo mejor está halagando a otro, a lo mejor está sonriendo, pero si su dentro, en su mente, hay maldad, hay deseo de aprovecharse, eso es una negatividad. No importa que el aspecto externo parezca muy bueno, muy bondadoso, pero si por dentro no lo es, entonces es una acción negativa. Es una acción negativa porque lo que está haciendo es engañar. Está viendo que le voy a decir lo que le gusta, voy a hacer lo que le gusta y ya me voy a aprovechar de esta manera y de la otra, haré aquello y esto, o lo perjudicaré así o allá. Entonces eso es algo negativo. Aunque por fuera parezca muy bueno, si por dentro no lo es, eso es algo negativo, es una acción negativa. Claro, es muy difícil porque, vale, podemos tal vez llevar nuestras acciones de palabra, que sean más o menos bien, nuestras acciones físicas, que vayan más o menos bien, pero al fin de cuentas lo más importante es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y ya dirigir bien nuestros pensamientos, ya eso cuesta más trabajo. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que simplemente si de afuera sonríe, dice cosas bonitas, agradables, pero si por dentro no lleva esa sinceridad, no lleva ese deseo de hacerle bien, sino que está buscando cómo engañar con esa sonrisa, eso no está bien. Eso es engañar, querer engañar a otro. Pero si esa sonrisa y esa amabilidad y esa alabanza va de acuerdo a lo que está pensando, realmente lo siente, está ahí ese deseo de beneficiar a otro, pues entonces eso es correcto. Pero es importante que estemos pendientes de nuestra mente. Importante es que tanto nuestro comportamiento externo, nuestra manera de hablar, sea estable. Es decir, que no sea, que realmente haya una tendencia a hacer algo correcto, amable, y no solo en ciertas ocasiones. Bueno,
kamar namba mar namba shezu tana mige chuden de koroko mane transuna na nga ge ya kewa tu yo re lu ge ya kewa tu re s dina ya so so magasle suna sa shu ju se ne ya tele sam ne sem de juri ji kyap suna na yig de go sa ge re s ta yig mone ge te ba chen kewa ne de na ma da lu ni ge de go sa ya mo re s o ne ga so ta sem ne char chi ya ge jin bu shi bu re s. Y otro ejemplo para que veamos la importancia que tiene la mente sobre la palabra y sobre las acciones físicas, cómo es la mente la que va a dominar. Es, por ejemplo, yo sé que no todos los que están aquí son budistas, pero parte de esas costumbres que tienen los budistas es circunvalar objetos sagrados, como por ejemplo la estupa que está ahí afuera, se tiene que circunvalar. Entonces, a lo mejor también cuando lo están circunvalando, están recitando un mantra. Entonces, con la palabra, pues está haciendo algo virtuoso porque está recitando el mantra. Con el cuerpo está haciendo algo virtuoso porque está circunvalando un objeto sagrado. Pero si mientras está circunvalando ahí con el mantra, ve a esa persona que no le cae muy bien y empieza algo dentro de su mente a moverse, a sentirse incómoda por la presencia de esa persona, ahí se está generando algo negativo. La mente está en una dirección negativa, está incómoda, molesta, viendo ahí qué está haciendo para ver sus defectos o lo que sea. Entonces, ahí la acción es negativa. Ahí se está cometiendo una acción negativa. Aunque físicamente y con la palabra y lo que quiera esté haciendo algo aparentemente virtuoso, si la mente no está en esa misma dirección, es una acción negativa. Pero si la mente es virtuosa, ya lo que se esté haciendo con la palabra, con el cuerpo, se convierte todo en algo virtuoso. No, también, no, 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 Y bueno, pues hace un momento que se los mencionaba como acciones negras, acciones blancas. Hay que conocerlas, hay que saber distinguir entre aquellas. En la medida en que las conocemos, entonces es en la medida en la cual podemos distinguir entre las que son negras y las que son blancas. Y en la medida en la cual las conocemos, pues entonces ya podemos ponerlo en práctica, ya podemos aplicarnos en ello, en crear las blancas y dejar atrás las negras. Y eso acompañado también, pues eso nos va a llevar también a cultivar cualidades como la paciencia, sentirse satisfecho, el tener pocos deseos, y todo eso nos va a llevar a un estado de felicidad, a un estado de estar bien, de paz. Porque si nuestra mente se sigue llenando de deseos y quiero esto y aquello, tenemos muchos deseos, eso va a alimentar más la insatisfacción, pues no hace falta explicarlo. Lo vemos por todos lados, todos los problemas creados por el deseo, por querer más. Simplemente las guerras, los conflictos son debido a la insatisfacción, a que se quiere más, más de algo, de otra cosa, pero se quiere más. Y entonces eso lleva a esas guerras, a esos conflictos. Y es de donde también vemos que ahí también provienen nuestros problemas. Entonces simplemente que lo que nosotros estamos viviendo es resultado de nuestras propias acciones. Algo hicimos y ahora lo estamos experimentando. Pero que esto nos ayude para mantener una mente mucho más tranquila, mucho más relajada. Es importante que nosotros aprendamos a estar relajados y tranquilos en esta misma vida. No quiere decir, Geshe-la dice, no quiero decir que nos olvidemos de todo y no pensemos en nada, porque de eso tampoco se trata, sino
deja a un lado el estar pensando solo en tus preocupaciones, solo en tus problemas, estar pensando en aquello que no va a venir, o aquello quién sabe si va a venir o no va a venir. Dejemos esos pensamientos, esas preocupaciones a un lado y tratemos de llevar una vida mucho más, con una mente más relajada, más feliz. Y ahora vamos ya con nuestro texto. Vale. Entonces, de lo que estábamos viendo de nuestro del texto que estamos siguiendo, estábamos hablando de que hay que seguir un camino que sea correcto, un camino en el cual se brilla con cualidades como la generosidad, la ética y la paciencia. Y aquellas personas que no respetan o que no estiman este sendero, este camino excelente que tiene estas cualidades de generosidad, ética y paciencia, aunque estén afligiendo, aunque hagan daño a sus propios cuerpos, eso no va a llevarlos a un reino superior, a un renacimiento mejor. Ni siquiera los va a... No es un camino correcto, es lo que estaba diciendo. Sus cuerpos pueden estar abrasados por los engaños, por las emociones aflictivas durante mucho tiempo en lo que es el samsara. Y van a estar ahí durante mucho tiempo hasta que no podamos ser capaces de seguir ese camino excelente, ese camino correcto. Porque si seguimos con nuestras aflicciones mentales, con nuestros engaños, no vamos a salir del samsara. Shindu yurin, yubu yusas. Oda, tada rabas tanga ranzu zute na lobjun shisadi. Manuwa jiga lobjun shiguru mas. Nungju jiga lobjun shena, yini nagunan ligir es, oti res. Oda, lobjun shisadi manuwa jiga shiguru es, ta lobjun ni tesigya res. Si lo ponemos en resumen, significa que nosotros tenemos que estudiar aquello que es sin error, aquello que es correcto, y seguir ese camino correcto. Porque si nosotros estamos estudiando algo que es incorrecto, pues lo practiquemos, y lo practiquemos solo nos va a llevar de la oscuridad a más oscuridad. Entonces hay que asegurarnos que aquello que estamos siguiendo vaya en buena dirección, sea un camino correcto. Estamos hablando de que hay que estudiar aquel camino que esté libre de error, que sea correcto. Pero también hay que tomar en cuenta que ese camino
lleva un orden. Es decir, que para involucrarnos en ese camino, primero es como si hubiera escalones. Hay que primero llegar a pisar el primer escalón, entonces ya podemos pasar al segundo escalón, y ya partir del segundo escalón al tercer escalón, y así ir subiendo hasta arriba. Porque si pretendemos saltarnos escalones, pues no vamos a llegar. Es como, supongamos que la escalera tiene 21 escalones y nosotros estamos estudiando y preparándonos para conseguir el escalón número 21. Pero claro, ¿cómo vas a llegar al 21 si no estás pasando por el primero, por el segundo, por el tercero? Es imposible. Por eso tiene que haber un orden. Cuando vamos a involucrarnos en un camino, tiene que ser, por un lado, un camino que sea correcto, libre de falta, y que sea un camino que ya esté, que podamos ir consiguiendo. Y por lo tanto, tiene que haber un cierto orden gradual, ir dando los pasos en lo que ya nosotros podemos ir consiguiendo, no pretendiendo conseguir el escalón 21 sin pasar por ningún escalón anterior. Y ese orden, ¿cómo tenemos que conseguirlo? Esta pregunta es para ti, me temo, Pedro, porque ya el pobre José siempre lo tenemos cansado con las preguntas. Entonces, dice Geshe-la, hay que haber un cierto orden. Entonces, ese orden es de la siguiente manera. Como lo que nos he estado hablando al principio. Primero, hay que ubicarnos en esta vida. Trabajar ya en esta vida con lo que tenemos ahora. ¿Cómo? Pues ayudando, sirviendo a los demás. Si no podemos ayudarles, porque esté fuera de nuestras manos o lo que sea, por lo menos jamás hacerles daño. Evitar siempre de dañar a otro. Eso ya es algo que ya está en nuestras manos hacer, que ya lo podemos ir haciendo desde ahora mismo, y es así como gradualmente lo vamos consiguiendo. El tratar de ser buenas personas, el tratar de servir, el tratar de conocer aquello que es virtuoso, aquello que no es virtuoso, y que nos va a llevar a un buen renacimiento en los reinos superiores. Y que es la pregunta, la pregunta es, para que podamos tener un buen renacimiento, ¿cuántas causas hay? Lo siento, pero como yo lo único que hago es meditar y no estudio, no me lo sé. ¿Cómo meditas? Sentado. Ya. Ya, das rabala de, ¿no? Rafa. Yo creo que son tres fundamentales. Una sería practicar la ética. ¿Qué es eso? ¿Sultrim? ¿No? ¿Qué? No sé, yo también sé qué es lo de la ética. ¿Sultrim reza? Eran 16. Chuchuk. Les ha ganado una chica, tres chicos. Dice que se la un poco en forma de broma. No pasan los chicos, solo la chica. Entonces, para que lo tengan muy, muy claro, cuando lo vemos en el contexto de Lamrim, la explicación que nos dan ahí es, nos hablan principalmente de las 10 acciones no virtuosas, de las 10. Pero en este texto que estamos viendo, aparte de esas 10, nos están metiendo 6 más.
Y lo explica así con 16 porque no solamente para tener un buen renacimiento, sino que cultivando estos 16 no solo obtenemos un buen renacimiento, sino un renacimiento con cualidades excelentes. Ya sea que renazcamos como humano o que renazcamos como dioses, que podamos tener las condiciones completamente excelentes. Y lo sabemos por experiencia, hay humanos, pero no todos están en condiciones muy, muy buenas. Entonces, para que esas condiciones sean excelentes, por eso se ha mencionado estas 16. Bueno, Miguel, esto es para ti. De las 10, no sé si puedes venir por este. Cógelo, por favor. De las 16 que se han mencionado, 10 ya no las sabemos, no hace falta que las digas. Dime las 6, la primera es de las 6. La primera, bondad. Sensambu. No. Estamos hablando, para que no, estamos hablando de lo que hay que abandonar. 10 acciones no virtuosas a abandonar y 6 también actitudes a abandonar. ¿Cuál es la primera de esas 6? No, la primera también. Dice, no quiero que me digan las 6. No, la primera. Una. Sum dojeche. Sum jukjeche. Y de esas 6, 6 son a eliminar. De esas 6, 3 son para eliminar y 3 hay que cultivar. Ahí están viendo sus apuntes. Serna. No lo sé. ¿Qué? Chan tungo maresa. Está chan tungo maresa. Lo del beber alcohol intoxicante. Entonces, ¿no hay que beber alcohol? Pregunta Gisela. Yo creo que no, pero. Matuna yagadusa. Vale, si somos más precisos, lo que nos dice aquí, especialmente dice, no está diciendo no beber, no tomar intoxicantes, más bien está diciendo no llegar al nivel de perder ese control de tu mente y de tu cuerpo, o en otras palabras más sencillas, no beber demasiado. No significa no beber, sino no beber demasiado, que pierdas el control. Nagayuna, que es muy bondadoso, nos ha dicho, bueno, no beban hasta emborracharse. Carré. ¿Qué has dicho? Que de fumar no Tema tena, ya voy a amar eso. El fumar tampoco es bueno. Tema tena, susu, penjola, yanguji yores, tama lul nugu yores. Cadu de naji urezi, sim gogoya sojarte, no pule ni. El fumar no es bueno. El fumar no es bueno, por un lado, porque es un gasto. Nos está quitando, afecta a nuestra economía. El fumar afecta a nuestro cuerpo. Eso es principal, principalmente porque afecta a nuestro cuerpo físico, no debemos de fumar. Es verdad que fumas el cigarrito, parece que te sientes bien, es agradable, te estás distrayendo con el cigarrito, pero te está haciendo daño al cuerpo. Por eso no se debería hacer. Entonces vamos con el primero que hemos dicho, no beber hasta emborracharse. Carolina, el número 2. Era algo de los 5 modos de vida errónea, ¿no? De Lokcho Pangoroba. Lokchonga. Y ahí había algo más. No, tenía compañía ese, dice.
Venía acompañado. ¡Ah, oh, ya le están soplando! Este número dos se dividía, podemos decir, dos partes. Uno que era especialmente para los laicos y otro que es especialmente para los monjes. Y en cuestión a los laicos, es la de... Es decir, no ser deshonestos a la hora de hacer las cosas. Que era lo de... Ponías en la harina un kilo y le hacías un poquito de trampita para no darle el kilo entero. Eso dice, no hay que hacer eso. Y para los monjes, que no quiere decir que los laicos tengan permiso de hacerlo o que los laicos no lo hagan, pero están hablando simplemente en cuestiones generales. Los laicos especialmente en general, que no se aprovechen, que no engañen, y los monjes en general también, pues que no consigan cosas con modos incorrectos. Y ahí van, en ese punto número dos van dos puntos. ¿Y el tercero cuál era? Rafa está viendo ahí. Re, Luisim, Rafa, tosan bachel, ¿no? Chen tosan bachel, ¿no? Tabal suba, o de maji suma, ¿ves? Sumbati, Rafa. Sumbati, no se maquie. Mario, Luda, Sink. Luda, ¿no? Entonces, tanto a nivel físico como con la mente, no dañar a otro, no causarle daño, no y más específico, como por ejemplo no golpear a otro. Pero a veces no solo es físico, también a nivel mental. Y bueno, entonces, en resumen, 10, que son las 10 acciones no virtuosas que hay que abandonar, evitar. Y 3 actitudes que hemos visto ahora que también hay que abandonar. Ahora, 3 que debemos de cultivar. Y estas son muy fáciles. ¿Quién me las dice? Galatillosa. Bueno, pues. Dinos lo que has escrito. No, pero lo tengo aquí el texto. No, que no vale. Aquí pone practicar la generosidad. Honrar al digno de ello y un amor desinteresado. Chimba tangoresa. Pero dime cuáles son esas 3. Sí, eso, practicar la generosidad, honrar al digno de ello y la otra, el amor desinteresado. Chimpa, champa. Dime, champa, cuba que goresa. Cuba che. Cuba sea de mil pa chindu. Cuba sea de chingur la goresa. Vale, dice, estás leyendo el texto, pero no va por ahí la cosa. Él dice, va, es generosidad, ¿vale? Y luego dice la parte de respeto, es que no sé, dice ahí respeto. Honrar al digno de ello. El honrar significa con respeto, es decir, cuando des, lo des respetuosamente. Pero no se refiere a esos los tres. Los tres se refiere a los 3 tipos de generosidad. ¿Y cuáles son los 3 tipos de generosidad? La de dar objetos materiales, la de dar el dharma. Los 3 tipos no son los de dar la vida, dar el dharma. La vida no.
Y proteger, perdón, sí. Proteger. Entonces simplemente que pues, son cualidades, son acciones que nosotros ya podemos ir cultivando, que son una manera de estar practicando también esa generosidad y no hacer lo contrario, que es engañar o aprovecharse de otro, buscar unas maneras incorrectas de conseguir cosas. Da, tonzo que ni namin debo de mosum yo mares, ni judeun debo de chuzu sum shaso diga malagi yons, judeun debo ganga lagi dana ni ya La siguiente parte del texto, pues ya una vez que nos ha explicado todas estas acciones a cultivar, a evitar, ahora es si nosotros, los resultados de negativos de cometer esas acciones negativas. Entonces, los resultados que se van a explicar son muy, muy generales, porque si nosotros explicáramos los resultados más precisos de cada una de estas acciones incorrectas, nos tardaríamos mucho y además alguno que otro se pondría triste de estar escuchándola. Por ejemplo, cuando uno lleva a cabo el acto de matar, trae como resultado que la vida en la siguiente vida, que dice también Geshe-la, a ver, algo que tiene que quedar muy claro, el resultado de matar, el resultado principal de matar no es este, de hecho es un resultado secundario de haber matado, y un resultado secundario que se da es que a la siguiente vida puedes tener una vida muy muy corta. Y cuando, por ejemplo, tienes un cuerpo desagradable, ¿es consecuencia de qué? Pues de que... el hecho que puedas tener un cuerpo desagradable es porque en el pasado, una consecuencia secundaria es que en el pasado hiciste daño. Y por haber robado, un efecto secundario de ello es que tenemos pocas posesiones. Y dice Geshe-la, yo creo que es lo que ha pasado con muchos de los que estamos en España. En la vida pasada hemos de haber sido muy, muy ladrones y por eso ahora estamos con esta situación. Y la siguiente dice... Y luego, por haber llevado a cabo acciones como adulterio, por haber hecho adulterio, el resultado secundario es que vamos a tener muchos enemigos. Siempre, siempre te encuentras con algún enemigo o alguien que no te cae bien. Vale. El siguiente, por haber mentido, un resultado secundario de mentir es que serás calumniado. Tu palabra pierde poder. Y además, donde quiera que estés, siempre hay calumnias acerca de ti. Es porque en la vida pasada mentiste. Un resultado secundario, no es el principal. Porque en la vida pasada pues utilizaste tu palabra para dividir a personas, para separar personas, romper relaciones, pues un resultado secundario de ello es que ahora, en esta vida, pues... pierdas amigos con mucha facilidad. Uh-huh.
Y por haber utilizado palabras duras, palabras que insultan, pues un resultado secundario por haber utilizado palabras duras es que vas a estar escuchando constantemente cosas no agradables, cosas que no nos gusta oír. Uh-huh. Y por llevar a cabo codicia, pues el resultado de haber cultivado la codicia, el resultado secundario es que todos tus deseos, tus esperanzas se disuelven, desaparecen, se ven destruidas. Luego, en cuanto a la palabra, por utilizar la palabra por hablar, hablar sin sentido, el resultado secundario es que nadie va a respetar lo que dice, porque como la palabra la malgastamos, entonces ya después un resultado de ello es que tu palabra no tiene fuerza alguna. Y por haber cultivado la codicia, un resultado secundario es como, por ejemplo, a lo mejor tú trabajas, tienes proyectos, tienes cosas planificadas que quieres ir consiguiendo, y el hecho de no poderlas conseguir, no poderlas cumplir, no poder conseguir aquello que estás deseando o aquellos proyectos que quieres es por la codicia, por haber cultivado codicia en vidas pasadas. Y por haber cultivado en vidas anteriores la mente maliciosa, pues un resultado secundario de ello es que siempre se esté viviendo con miedo, siempre hay un miedo constante. Puede ser diferentes condiciones, diferentes cosas, que siempre hay un miedo ahí presente por haber creado una mente maliciosa. Y por haber cultivado visiones erróneas, pues esto trae como consecuencia secundaria, pues que siempre tienes puntos de vista incorrectos, tienes una visión incorrecta y hay una mente muy confundida que no puede encontrar la visión correcta. Y cuando se habla de visiones incorrectas es cuando estás negando algo, por ejemplo, en el karma no existe, o algo que existe, estás lo negando, pues luego por ello, pues en el futuro no te encuentras con una visión correcta. Y luego, por haber bebido alcohol, una consecuencia secundaria de ello es que está con un estado de vida muy, muy agitado, muy, no se puede estar quieto, es una mente muy, muy alterada, constantemente alterada. Y es porque en vidas anteriores, pues, se bebió alcohol. No es que esté totalmente loco en esta vida, dice Geshe-la, pero es un estado mental alterado. Ay, está Ramazón. Chimba matana, Uruguayense, sí, Geshe-la.
Y por no haber practicado generosidad, por no cultivar el dar, pues viene la pobreza. Dice Gisela, por coger lo que no se te ha dado, lo que no se te ha ofrecido, trae como resultado la pobreza. Y dice Gisela, a veces no es exactamente robar, porque robar como que hay algo que tiene valor, que tiene un precio, y entonces es cogértelo y hacértelo tuyo. Pero el no coger lo que te ha sido dado es a veces cosas que no es que tengan un valor, puede ser una aguja, un hilo, algo que no tiene realmente valor, pero tú cogerlo sin pedir permiso, sin tener autorización, es coger algo que no se te ha dado. Y eso trae una consecuencia. Es algo negativo y trae su consecuencia negativa. Por llevar modos de vida incorrectos, por hacerte de cosas de maneras indebidas, como ya se había explicado, los modos de vida incorrectos, esto trae como consecuencia secundaria que otros luego te están engañando, decepcionando o engañando. O aprovechándose de ti también. Y de la arrogancia. Y eso por medios de vida erróneos, pero el otro que te habíamos visto, que era por engañar, lo de la báscula y todo eso, pues debido a esa arrogancia de sentirte capaz de estar engañando a otros, eso trae como consecuencia secundaria que si renaces como humano, renazcas de un mal linaje. O de una clase social baja también puede ser. Y dice, por cultivar la envidia, cuando uno está generando pensamientos de envidia, pues eso como consecuencia secundaria, no es el resultado principal de esa acción, sino un resultado secundario de haber cultivado la envidia, es que tiene
poca presencia esa persona, puede tener muy poca presencia, porque y Gisela me explicaba lo de la poca presencia, y es, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen mucho dinero y sin embargo entran a un lugar y como si fuera cualquier hijo de vecina, no tiene ninguna importancia alguna. Y hay otros que no tienen nada, pero van como pavos reales, muy, muy elegantes, aunque no tengan nada. Y dice que será un ejemplo, por ejemplo, aquí Pedro, que seguramente tendrá mucho, que es muy elegante, y yo, que no tengo nada y ya soy de poca presencia, dice. Sí. Y Vale. Y del enfado, y de nuevo, una consecuencia secundaria de haber cultivado el enfado es que tendrá un color desagradable, un color feo. Y no solamente eso, otro resultado secundario es que no será capaz de distinguir a los sabios y no podrá hacerle preguntas a los que realmente saben, a los sabios. Aquí en el texto lo ponen como... lo he visto por la estupidez de no preguntar al sabio. Tiene al sabio ahí adelante, pero no puede preguntarle. No, porque no lo distingue. Es decir, aquel que es sabio no le pregunta y aquel que no es sabio sí que lo sigue, por ejemplo. Hasta aquí, pues estamos viendo los resultados de esas 13 acciones de las cuales estamos hablando, evitar. Y de esas 13 acciones, no es el resultado principal, sino es un resultado secundario. Que si esa persona, bueno, como resultado va a ser primero pasar por los reinos inferiores, pero cuando saliera de esos reinos inferiores, como consecuencia todavía secundaria que todavía lleva de esas acciones negativas, y renaciera otra vez como humano, esto que hemos dado sería el tipo de consecuencias de esas acciones. Sí, porque dice el texto, porque el resultado de estas acciones que hemos comentado anteriormente, el resultado que primero nos va a traer, su resultado podemos decir principal, es tener un renacimiento en los reinos inferiores. Y también dice algo de las migueshesha. Entonces, por eso decían antes, pero antes que nada, antes de que esto ocurra, estos resultados que hemos hablado, hay una mala transmigración, es decir, un mal renacimiento. Y la siguiente estrofa dice, esta es la proclamación de los resultados madurados de las llamadas acciones no virtuosas, el cual es el resultado opuesto de todas las acciones virtuosas. ¿Qué va a dar?
lo que y también como lo que he leído de la frase, dice los resultados, porque lo que hemos hablado son los resultados que maduran de las acciones no virtuosas, que son opuestos, es decir, a los resultados de las acciones virtuosas. Si nosotros evitamos estas acciones negativas, entonces, por ejemplo, si evitamos matar, pues va a traer como consecuencia el tener una vida larga, bien, o otras cualidades como consecuencia de haber evitado estas acciones negativas, como riqueza, condiciones buenas, el ser respetado, etcétera, muchas más condiciones propicias, que son lo opuesto, lo que hemos visto, lo opuesto es el resultado de las acciones virtuosas. ¿Quieren preguntar algo? Entonces, alguien que disfrute en este momento de la vida larga, habría que entender que ha purificado o ha eliminado todo el karma negativo de vidas anteriores que ha evitado de otros seres y ya no le queda ningún resto. Perdona, ¿de otros seres? Eso no... Una persona que en este momento está disfrutando de una vida larga, ¿se debería entender que el karma negativo... que en otras vidas hubiese que matado a alguien, ya no le queda ningún resto? Gesela, ¿qué si din nanola? Se rimpo yo na? Mi te le ñempa me pasó pares, tanda yo mares. Si te na se chima semchen se ine le te ta samasu ane tanda yo me san ser tanda let's te qué onda me están cerrimbo yongi rp cerrimbo yongi rp le niemba de se le niemba de zan me anda cerrimbo yongur de le niemba me va mares tanda cerrimbo dengela le grama yongju se tundu de ya tende le grama yongju tende no pasa yores Vale, el hecho de que ahora una persona tenga una vida muy larga no significa que todo el karma negativo de haber matado se haya eliminado, lo haya quitado de en medio. No es así, porque aunque tenga una vida larga ahora, las huellas de esas acciones todavía siguen estando presentes. O una persona como yo, dice Geshe-la, todavía tenemos esas huellas de esas acciones negativas. No significa que una vida larga significa que hayas eliminado por completo el karma de haber matado. Porque puede ser que ahora tengas una vida muy muy larga, pero no quiere decir que es porque ya has purificado el karma negativo de haber matado. Puede que esta vida sea muy larga, pero la que sigue muy cortita. Porque puede que ahora esté madurando algo que te lleva a tener una vida larga, pero la huella de esa acción negativa de haber matado todavía está presente y puede madurar no en esta vida, sino en la siguiente vida con una vida muy corta. Por lo tanto, no significa que se haya eliminado. Ya, ya, José. José Marbe. Mare, Corán, Corán, te voy a tanguirre. Gracias. Pensé que ibas a preguntar algo, dice Ángela. Gracias. Según el budismo... ¿Empiezo? Según el budismo, parece que una acción virtuosa va a traer consigo una serie de, vamos a llamarlo, beneficios o cosas que luego te ayudan a avanzar y son muy buenas. Y acciones no virtuosas va a ser peor, ¿no? Porque va a traer todo lo contrario. Y parece ser que algunas cosas se pagan o te benefician en esta vida o en la siguiente o siguientes. ¿Hay alguna forma de saber si
si una acción que cometes, ya sea virtuosa o mala, ¿cuándo se va a producir? Ya sea en esta vida, más, menos, tarde o después. ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Lo sabe el budismo? Gisela, tanda nampecho que se llena, ta gewasana, ta rebu yabu yongi yores, pento yores. Ani mi gewasana di rebu ducha yongi yoresa. Ine samsala rebu inji minchi tsedin lan la yongo mares, samsala tse chima, yamena tse chima yongo re. Ani que sigan so le gewa tamigewa karina tanda sana katu nyongoresa nampecho lap tu y repesa tela nampecho le ledo sum chigres tumju nyunju les tumju nyunju le tumju nyunju ne genel nyunju les ne lenda xian le nyunju les chi Vale, pues es que también depende del tipo de acción. Hay unas acciones que por sus características se van a experimentar sus resultados en esta misma vida. Hay otro tipo de acciones cuyos resultados se van a experimentar según cómo se haya acumulado la acción. Hay algunas que se experimentan en esta vida y según se haya acumulado se va a experimentar en la otra o incluso hasta las próximas vidas. Y también es verdad que uno puede también crear una acción blanca, una acción virtuosa, y si uno no genera enfado, porque el enfado destruye las acciones virtuosas, si uno crea una acción blanca y no se enfada, el resultado de esa acción lo va a experimentar pronto. O también si una acción negativa se acumula y no se purifica, pues el resultado lo va a experimentar, pero también nosotros podemos afectar ese resultado. Por ejemplo, con una acción blanca, si te enfadas, pues estás destruyendo el resultado que esa acción iba a traer. O una acción negativa, si tú la purificas, ya no necesariamente va a traer resultado de infelicidad de esa acción, porque la has purificado. Bien, no se sabe cuándo, pero si se purifica, está bien, ¿no? Porque hay personas muy malas, o han habido en la historia, pero parece que mueren felices algunas, o mueren tan tranquilamente, y entonces pues no vemos que tenga un resultado negativo para ellas. Y bueno, personas buenas, pues Teresa de Calcuta y otras personas, pues parece que bueno, viven hasta donde pueden vivir y bueno, no les pasa demasiado cosas malas. Mi caché es ducha re, y en el que se coran so diva tenso shana, chichena rebu nyongo maresa. Pero no sé shana de. Samsala de mi es ducha yo re. Mi mampose, tamin rache, ducha y en el shikadamo, kipo shi yo reza. En el coran so rebu, katu nyongo res, chichena ganso. Rebu tensu tongi yomare, nganso tongi mindus. Ani mikashe pe masipe yabudus. Ani koranso shi. Ani di rebu nganso tongi yomare. Rebu yabu yongi repe, yabu yongi mare, nganso tongi mindu. Chidang, nganso tongi yuwe misse ko tukja res, chidang mi yo. Chidang mi yabu dan tobu se ade, shen habu shuji res. Ale so sani kari yungu yume di shen ya khabu re ni mi yakuda tuja sen jaya di pen kala khabu re esi ni ina misa turingaza shingi tinde ni shidu yutaka tuja shun jaya di na shibe tuzi jen sambu cha ni shindu gara ku lega tuja shiwa shuri nyunga ya ni mi sambu di ya sambu shen ya na shidu kanga shen shi ya na ku sambu shiwa di muna chanaya sambu shiwa hako
Ahora, si hablamos de una persona que ha matado a muchos, que es muy mala y todo eso, pues sí, pero en general, el poder decir esta persona es buena, esta persona es mala, es muy difícil. Nosotros realmente no podemos ser capaces de decir este es bueno, este es malo. No sabemos ni siquiera, cada uno de nosotros no sabemos lo que va a venir mañana, cómo pretendemos saber exactamente lo que es cada una de las personas. Muy difícil nosotros decir este es bueno, este es malo. Lo claro está es que a lo mejor una persona que ha cometido mucha maldad, que ha cometido muchas acciones negativas, pues por cuestiones, pues tiene una muerte apacible, pero no significa necesariamente que los resultados de esas acciones no los va a experimentar. Los va a experimentar, los resultados de sus acciones lo va a experimentar. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, ni cómo ni cuándo, no lo vemos, pero experimenta. Al igual que una persona que ha sido muy, 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 muy buena, el resultado de esas acciones lo va a experimentar. Si no lo experimenta en el momento de la muerte, lo va a experimentar, es decir, lo va a experimentar en el futuro. Las experiencias de su bondad, de sus actos buenos, lo va a experimentar con experiencias de gozo, de felicidad, con experiencias agradables. Pero de nuevo dice Geshe-la, nosotros no sabemos quién es bueno, quién es malo, no sabemos ni qué va a venir mañana, cómo podemos saber lo que es uno, lo que es el otro. Ya. Va a preguntar allá. Es que tiene el micrófono ella. Yo quería preguntar, es mi primera reunión, mi iniciación, digamos. Entonces, siguiendo el consejo de la escalera, de primero un paso, otro paso, ¿el siguiente escalón cuál sería? Tampo wayensa, tema tampo yon wayensa, ni tanda di nyamlen korim che ne che goraba. Y ne tanda dokia nang shin reba, tampo nipa, sumba. Ane di tanda di hakoso, ti nipa kare yo reza. Tampo de kandes hakoso, tampo de kandes. Vale, el primer escalón ya lo tienes claro. Es mi presencia hoy aquí. ¿Cómo es? Pregunta él. Paciencia. No. Mi primer escalón es mi presencia hoy aquí. Tanda de la yo, ne di tambo tambo reza. No, mare, tose tambo di reza. No, reza. Y na, tan, nando sumen yo no reza, tambo di. Tanda marando sendin dis, mi yo, pe, chuzo ni sefiro, ni kudu, mi yo, sendisha, yo samu hobu yo reza. Tele toji, chima, kecha, yo suena, ne, toya tambo di kan ligu yo reza. No, toya tambo, chima sendi, kecha. Da, me sé de lega chores. Ina, no, te tangan, go mago, jim. Chimadi, anzu kumsin tansala, yaga, kumsin dando, saja mantabu, do as, o tinan hin, da luin de change do, o to do no sotil, some tongue or te, tos kaja chores. Ini, you were dela, you coasing them, demo chores. In somber dela, jonguse, yon de gundisia, o tendrakehirios. Los escalones son los siguientes, porque al final lo que se busca es transformar nuestra mente. Y ahora nuestra mente, como está, es que solo está pensando las 24 horas del día, bueno, quitando a lo mejor el sueño, estamos solos enfocados en esta vida, nada más en esta vida. Entonces, la primera cambio que se tiene que dar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es ya no de estar todo el tiempo distraídos y contemplando solo esta vida, sino ya estar al pendiente que hay algo más de esta vida. Y así como tú te preparas para esta vida, también prepararte para algo que va a venir después de esta vida. Ya ese sería ese primer escalón. El primer escalón es cuando ya dejamos de estar solamente pensando en esta vida, solamente enfocados en esta vida, y ya empiezas a ver que hay algo que va a venir después de esta vida y empiezas a prepararte y trabajar para eso, algo que va a venir de esta vida. Lo cual no quiere decir que tengas que olvidarte de esta vida, dejar de trabajar, dejar todo al lado porque estás pensando en la otra. Eso no quiere decir. Quiere decir que en vez de estar todo el tiempo
únicamente contemplando esta vida y a empezar a ver lo que va a venir después. Es como cuando nos vamos de vacaciones. Si te vas de vacaciones ahora en verano, pues lo miras muy bien, a dónde te vas a ir, cuánto tiempo, te lo miras y te lo estudias muy bien. Pues igual, después de esta vida nos vamos a ir a otro lado. Y así como te miras bien las vacaciones y te las preparas bien, pues también hay que ir preparándose bien lo que va a venir después de esta vida. Y ese es el primer escalón, ese es el primer paso. Cuando ya estás preparándote más para la vida futura que solamente esta vida. El segundo escalón es cuando ya dices, ya no quiero estar más dentro del samsara. Y el tercer escalón es cuando dices, yo quiero alcanzar ese nivel del estado de una mente omnisciente. Gracias. Coge el micrófono. ¿El karma o el destino negativo se puede eliminar de raíz purificando o arrepintiéndonos de corazón muy profundo? ¿Se pueden eliminar esas huellas y no experimentar ese karma negativo? Acane parche chagiorepa. Pasha. Di pasha te. ¿Qué pasa si un poco tiene? Me paso guiorepe. A ti no me dice ya de res. Chirando dan. Los juniors de rendu guiores. Mune chane, chune cheve nashi. Ti, yo vete tu no. Me paso tu guiores. En temenan, yo vete no. Pendo guiores. Yo vete un don guiores. ¿Qué va quién? Bueno. Pendo guiores. Pendo llore. Yo vete, chira pendo guiores. Yine şuna şey yapınan şeyin ki cebeci ile geçenini meyve sotuk reyiz. Cebeci yapacağını meyve sotuk mu reyiz. Dana, lo çuğunu sun son e. Koran lo çuğunu lo yon çene kare. Dana da bana namda şey yapana şey, lo çuğunu zeyin duvar. Bu dünya da mı? Sí. Pues dice, pues ya llevan 12 años escuchando estas enseñanzas y ya a estas alturas ya tendrían que tener muy claro cómo es que se purifican las acciones negativas. Para empezar, arrepentirnos de nuestras acciones negativas, por supuesto que ayuda, disminuye la negatividad, favorece mucho el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es suficiente. Y por eso dice, aquí ya tendrían que acordarse cuáles son las maneras de lo que se tiene que aplicar para purificar las acciones negativas. La verdad también es que gracias al arrepentimiento, pues le da más fuerza para la hora de estar aplicando los puntos para purificar. Pero solo el arrepentimiento no es suficiente para purificar. Disminuye la negatividad, pero no la purifica. Claro, pues por eso se le llaman así. Si uno los aplica bien, pero siempre que estén bien, bien aplicados, puede purificarlo. Pero si no están muy bien aplicados, pues purifica algo, pero no su totalidad. Bueno, hacemos la página 100 para hacer el ofrecimiento. Sashi puki junshi meto tram rizalin sin y de yempati sanye shintu miteo ayi rokunanta shin la shopasho yesu la me kun serraten shin nankatri le chochu que pata los anten pedro me sansuki roe museta tunegyushi Idam kuru rana mandala kamniyata yami. Página 253. No, 236. Chanchu sencho rinpoche ma ke pana ke yuchi ke ba nyampa me paya Kone kontu perwasho, jambe pavo chita ke batang, kundu sampo te yante shinte, te da kuki jesu daloshi, gewa di da tam che raptungo, tu sun shepe yewa tam che ki,
Ngawakala chotu nampate Daki kewe tsawadi kunkya Sampo choche raptu ngawari Sin ya ñango. Gisela. ¿No? ¿No? Lo truc, nat po, ying. Lo truc, nat po, ying.